antiguo restaurante Punta Carnero ha sido transformado totalmente en un nuevo equipamiento hotelero y de restauración que se encuentra a la venta en un enclave único donde solo con girar la cabeza podemos divisar dos continentes y tres países. Bueno, este es un proyecto que llevamos nosotros desde hace bastante tiempo, desde que compramos estas instalaciones. Era un restaurante, estaba ya un poco antiguo y lo que decidimos es modernizarlo, ponerlo lo más bonito posible para que estuviera de acuerdo con el entorno este tan maravilloso que tenemos. Hicimos lo que es restaurante totalmente nuevo, hicimos todas las instalaciones, las hemos hecho todas las instalaciones totalmente nuevas. Hemos amueblado todo, hemos hecho la cocina nueva y está, yo creo que ha quedado francamente bien. Al mismo tiempo hemos aprovechado también para hacer un pequeño hotelito, es unas 8 habitaciones que tenemos, para que también pueda favorecer el tema, ¿no? Entonces hemos conseguido hacer lo que es restaurante y alojamiento al mismo tiempo. Como se puede ver también, hemos hecho en el exterior un acondicionamiento, donde está todo de césped, y hemos hecho también unos aparcamientos para el restaurante y otros aparcamientos para el hotel. Total de 2.000 metros cuadrados de terreno, en los que se encuentran 700 metros cuadrados de zona verde y 900 edificados en dos plantas, donde se incluyen el restaurante y un pequeño hotel de 8 habitaciones, más de 400 metros cuadrados de aparcamientos, se ubica un complejo único en el mundo donde se puede unir la tranquilidad de una zona paradisíaca con la actividad del deporte náutico de aventura, rural y el avistamiento de aves. Yo considero que en el mundo, no en España, en el mundo quizá sea único. Podemos quizá compararlo en un restaurante o en unas instalaciones como esta, que se vean dos continentes, pues fíjate, tendrías que ir a Turquía, ¿no?, para el Bósforo. Si no, aquí es que en estas instalaciones estás viendo dos continentes y al mismo tiempo estás viendo Gibraltar. O sea que desde puedes estar comiendo y puedes estar viendo otro continente. Y este estrecho es una cosa maravillosa, porque la naturaleza, en fin, hay que venir a ver. Hay paseos de toda clase, se puede pasear a caballo, se puede pasear por el monte, se puede ir en el mar con canoa, se puede hacer muchísimo deporte en general y luego disfrutar desde aquí. Yo siempre digo que en el restaurante, y se ve en algunas fotos de las que ponemos, en el restaurante estás comiendo y parece que estás en un barco, ¿no? O sea que lo que ves es el mar y la naturaleza a tu alrededor, ¿no?, al mismo tiempo que ves el continente africano, claro, cosa única. Restaurante Punta Carnero sirve además para la celebración de eventos de todo tipo, bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresas, para los que cuenta con una impresionante zona jardinada y una terraza que mira al estrecho y que sirve de balcón para el disfrute. Esto es una terraza, bueno, una terraza normal, una terraza a la que había, que se ha asolado, se ha preparado, se ha decentado, porque sí, se lo merece. Y esto es una maravilla, por todos lados que lo mires, vamos, es una maravilla. La terraza se puede utilizar, bueno, para los señores que se queden, que se hospeden aquí, y aparte también se puede, bueno, se puede utilizar como terraza de, para poner, colocar unas mesitas, colocar un tal y cual, para que sea esto más bonito.
Bueno, el objetivo ahora mismo, nosotros lo que queremos es vender estas instalaciones, porque ya a nosotros nos coge una edad tardía y lo que queremos es conseguir venderlo para que otra gente con más jóvenes y con más fuerza puedan seguirlo. Y creo que está todo completamente terminado, o sea que no tiene nada más que llegar y ponerse a trabajar, que es lo que necesita esto. Una persona con muchas ganas de trabajar, con ganas de aprovechar este entorno tan maravilloso y estas instalaciones tan fantásticas. Al inversor que le puede interesar es una inversión magnífica y sobre todo después tiene al mismo tiempo que aprovechar la magnífica naturaleza que se observa aquí, ¿no? Esto es único, ¿no? Porque es que estás en el mar, estás en el monte, en fin, y además en el estrecho este que es la unión de dos continentes, ¿no? Estás viendo África desde aquí, o sea, es una cosa singular.